Bueno, ahí está mi tío Noé, aquí estamos ya. Hola amigo, buenos días. Aquí estamos nuevamente con usted. Pues acá tengo mi maleta. ¿Por qué? Muchas personas se van a preguntar, ¿y esa maleta qué tendrá por dentro? ¿Qué hay? Entonces, ¿y por qué razón? Entonces, fíjese que de Toñita me echó hoy de mi casa y me traje todas mis maletas. Entonces, yo ya voy rumbo hacia... Mejor voy a dejar la casa aquí y me voy para USA. Ya se llevaste. Más bien dicho, llegó Santa Claus. Santa Claus. Bueno, entonces, aquí estamos, amigos, llevándoles un video más. Esta maleta contiene algunas cosas. Aquí tenemos como 3 millones de quetzales. En dólares son como 1.5 millones. Tenemos 1.5 millones en esa maleta. ¿No? Entonces, hoy voy a comprar toda la aldea. Todo. Voy a comprar toda la aldea. Toda la aldea. Ahí te vas a ver, Toñita. Ahí está Toñita atrás, estoy escondiéndose. Escondiéndose. No, muy quería salir. Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Así es. Para todos, buen día, buena tarde. Acá estamos con la maleta. ¿Qué cuentan de bueno? Ah, pues aquí muy feliz, ¿verdad? Porque ya voy a echar a Noé. Ya voy a echar a Noé. Hasta como dice, hasta muy feliz porque ya voy a echar a Noé. O sea, mira, aquí eché todos sus tangas, ¿eh? O sea que ya no me quieres definitivamente, ya no. Aquí eché su pantalón, su camisa, su chamarra, su almohada. Tanga, almohada. Hasta mi cama viene ahí. Ah. Mi cama viene aquí, me dice una canción. ¿Más? ¿Lo quieren ver? Bueno, entonces muchas personas se van a preguntar, ¿y esta maleta qué pasó? Bueno, esta maleta sí viene desde USA, pero lo que contiene adentro sí, no. O sea que solo el bolsón viene desde el norte. Entonces lo que hay adentro es cosas que tenemos ahí. Ajá. Algunos documentos. ¿Cómo dice la canción? Saca la maleta, saca la maleta. Me voy, pero me llevo todo lo que te ofrecí. Ya dije que te amaba. No lo vuelvo a repetir. Las horas en la madrugada. Cuando no podías dormir. ¿Qué pasó? Vamos a. Trajimos estas cosas porque lamentablemente en la casa. Cuando no, ya no hay espacio, como ya trajimos el ropero, entonces estos son ropa y ya no hay dónde dejar, y entonces mejor decidimos traerlo acá porque como aquí mantiene seco. Sí, no, y es allá entra agua. Sí, yo sé que es cierto, es bonito estrenar la casa sin que tener nada. Ah, pero es malo. No, oí pues, me explico bien. O sea que así como ahorita, venir a dejar las cosas como que no tiene mucho chiste. Entonces sí está bien, se inaugura la casa cuando no tiene ni unas cosas, nada, nada. Entonces sí está bien, pero como lamentablemente como llueve, cada poco llueve, se humedece adentro. Ajá. Se mojan las cosas, se moja todo. Entonces por esa razón trajimos el ropero, porque se humedece, se mantiene húmedo, ¿sí ve? Y entonces como es tabla, está sentado, ¿sí ve? Ahí se pudre. Sí, se pudre. Entra la humedad. Entra la humedad. Y pues, todo, como trajimos el gavetero, todo desastre se quedó adentro. Agarrame la moto. Sí. Ah, okay. Ahí está. Bueno, pues. Vaya, pues. Se va y se lleva todo. Adiós. Ahí va Mollito y Yuli. Ahí va Mollito y Yuli, le digo. Y Marielita. Y Marielita. Digo yo, los que roban niños. ¿Cómo la harán, digo yo? O sea que... Esto no es ahí, es ya... En la mano, ya. En el carro, ya. Carro. Vámonle, pues. Adiós. Vamos. Síganme, los buenos. Se va para USA. Ah, se va para USA. Ahí vamos, Pedillín. Buenas. Buenas, buenas. Amanecimos relajados. Buenos días. ¿Qué tal está? Bien, gracias a Dios. Ah, me alegro mucho que esté bien. ¿Vinieron a dar una vuelta por aquí? Sí, vinimos a ver qué tal está trabajando usted acá. Ya haciendo la banqueta. Ah, sí, ya lo que es de ahí va.
¿Y qué el patrón? Yo miro que viene con una maleta, ¿verdad? Que lo echó la Tonita. Yo digo que sí. Yo digo que sí. Vámonos, voy a ver qué tal. Ay, ay, ay. No, te cuento que aquí ya están arreglando. Sí, ya. Porque como aquí se le va una torta. Ajá. Cemento. ¿Cómo dijo que se llamaba este don Sergio? Banqueta. La banqueta. La ahí está. Banqueta. Como puedes ver, ya están midiendo lo que es y ya están escarbando. Después se va el cemento, va. Sí, se va el cemento. Ahí están poniendo las tablitas. Ahí está. Ajá, como está el pedazo allá que también van a comenzar a echar también. Así va a quedar. Uh-huh. Así va a lucir. Así va a lucir. Ajá. Ahí está bien. Viene de allá hasta acá. Vamos a ver. Y da la vuelta allá donde está parado don Sergio. Así es. Modelo está ahí. Mentira, vamos a ver qué pasa por ahí. Lo miras vos tú por acá, no se mira nada. No se mira nada. Ya de aquí para afuera, afuera. Ya se mira. Ya entonces sé. En la noche es al revés. Encendés tus luces, mira. De aquí se mira bien claro, pero de aquí para adentro ya no se mira lo que hay afuera. ¿En serio? Está al revés. ¿Al revés está? No mucho, porque topa con aquellos. Ah, sí, topa con ellos. Sí, porque así dijo, ya, dejó dicho. Su trabajito, Tonita, aquí limpiando los vidrios. Ahí está ella. Buen ejercicio. Buen ejercicio. Buen ejercicio. Buen ejercicio, porque limpiar todo este de ahí, bien limpiado. Hola, ¿quién eres? Soy. ¿Qué deseaba? ¿Qué deseo? Deseo una sopa bien rica, porque ya está pegando lo que es el sueño. Ya está pegando el sueño, le digo yo. Saber por qué, pero está muy fuerte el sol. Ahí van para adentro, pues. Bueno, esto ya casi lo van a estar colocando, lo que son las pachaletas. La verdad, estoy muy contento porque se va a ver bonito la casa. Porque... Sí, porque primero van a tirar lo que están haciendo ahorita. Uh-huh. Y para que no brinque agua, lo que van a hacer, por eso pusieron... Ya, esto, pasas un trapo húmedo, ya queda limpio. Uh-huh. Queda brilloso. Cambia lo de estilo de piedra, queda ahí. Sí, como no estamos donde solo hay asfalto, aquí hay lo que es lodo. Sí, cuando chispa, cuando llueve chispa, la tierra ahí queda. Ahí no queda sale. Y ya no sale, y como es estilo de piedra, ya no hay cómo meterlo. Y cambia eso de un solo se deriza. Entonces acá, ya, es donde tenemos una vecina, que cualquier cosa, una vecindad, ahí está el respaldo. ¡Vecina! Según el aire llevó mi casa por un lado. No, me la puedo pasar. Si ni una vez te lo he sacado, ¿cómo es? Si ni una vez te lo he sacado, ¿sí? No. Así está, entonces aquí ya se instaló. Ah, ya tienes que ver que aquí está mi taza también. Mi taza. Ah, lo que es el baño. Sí, lo que es la parte de. Ya casi va a estar también, ya. Ahí va a estar sentado. Sí. Ya está, ya. Aquí va a estar la regadera. Ahorita se va a estar bañando. La vacuna. Ahí está. La vacuna. Pura pelota. Ay, está pura pelota ese. Sí, que está fuerte el sol. ¿Cómo? Sí. Fuerte el sol. ¿Cómo es, va, que se siente aquí? Es porque están cerradas las ventanas, por eso el calor. ¿Sí? No, afuera se siente más. También va. Está fuerte el sol, no sé cuánto grados está. Está a 30 centígrados. Centígrados. ¿Eh? Ajá. Entonces, no, están chistosos. Entonces aquí dice también que tiene una su puertecita estilo transparente. No, unas puertas así de aquí. De madera. Oh, ¿dónde sería? Bueno, no, que para acá, ¿sí? Solo de aquí. Sí, porque uno viene, güey. Solo serían cuatro puertas y ahí tengo que mandar a tres jales. Para afuera hay que jalar lo que es la puerta. Para afuera hay que jalar la puerta. Sí, solo de aquí. Uh-huh. Porque si la vas a hacer para adentro no va a dar. No, no puede. Para afuera se va a hacer lo que es el abridero. Sí,
Sí, bueno. Ya. Somos arquitectas. Así es, entonces. Al 100% arquitectas. Vamos a ver qué hay allá, pues. Este, tu abuelo viene a sacar un poco de agua acá. Ah, sí, vino a sacar agua. Bienísimo, lo que es el... En la fosa. La fosa. La fosa. Bueno, pues amigos, aquí les estamos enseñando. Uy, perdón. Se mira oscuro, va. ¿Ah? Ya se salió un poco tan bueno. Bueno, nos vamos a despedir porque ya vamos llegando. Sí, ya. Pues, muchas gracias, amigos. Gracias por vernos. Entonces, ahí tenemos unas maletas y acá. Espero que les guste todo, ¿verdad? Así es. Adiós. Adiós.